El diario AS de España ha revelado hoy lo que era un secreto a voces. Neymar fue tentado por el PSG y le ofrecieron condiciones alucinantes por su firma. El equipo francés estaba dispuesto a pagar la cláusula de 190 millones de euros y llegó a prometer un sueldo de 40 millones. Esto, además de un jet privado y como bonus track, una cadena de hoteles con el nombre del futbolista. Según la publicación Nasser Al-Khelaifi, el millonario detrás del Paris Saint-Germain, viajó a Sao Paulo a reunirse con el representante de Neymar. Pero al parecer, el padre del futbolista, Wagner Ribeiro, e involucrado en la negociación, pidió un sueldo superior a los 40 millones de euros, cifra considerada obscena por la directiva francesa. Pero la gota que derramó el vaso fue el pedido de que el club se hiciera cargo de la multa fiscal que recae sobre Neymar por evasión fiscal y fraude entre el 2011 y 2013. Finalmente no hubo acuerdo y Neymar Jr. se quedará en el Barcelona hasta la temporada 2021, con una ficha muy inferior a lo que ofrecía el PSG y una cláusula que ahora se va hasta los 250 millones de euros.